Yo quiero destacar especialmente que hemos mantenido una reunión eh, que ha comenzado hace algo más de una hora eh, de la mesa de seguimiento permanente de acogida al, ref al refugiado que, como saben, se creó en el año 2015 con motivo de la crisis humanitaria derivada de la huida de miles de personas de la guerra de Siria, eh, con el objetivo también se creó de dar estabilidad al proceso y conseguir la integración social de las personas que vengan a Castilla y León. Y ese es el objeto que, por el que hemos vuelto a convocar esta reunión. Está formada por las distintas administraciones y el tercer sector, en concreto por parte de la Junta de Castilla y León, que quiero también agradecer su presencia en la mesa, en la reunión y, en, y por el trabajo que han desarrollado, tanto la Consejería de Familia, Presidencia. Empleo, Sanidad, Fomento y Educación, Cruz Roja, a su presidente y su equipo, a Cáritas, secretario general y a Chus, a ACEN y a la Federación Regional, a través de su presidente, el secretario y de otras personas que acompañan. Sin duda, yo quiero decir una cosa: que desde que se constituyó en el 2015 esta mesa, hemos mejorado. Hemos mejorado fruto de la colaboración, la coordinación con las entidades del tercer sector. Y muy especialmente porque hemos mejorado, hemos reforzado el sistema de atención a las personas inmigrantes y refugiados en Castilla y León. Miren, en 2016 había en Castilla y León 141 plazas para la acogida de refugiados de ACEN y Cruz Roja, en colaboración con el Gobierno Nacional. En este momento, estas entidades cuentan hoy con 525 plazas de primera acogida y acogida temporal. 384 plazas más que... En septiembre del 2015, que fue cuando se constituyó esta mesa, en solo dos años se ha cuadruplicado su capacidad de atención. Sin duda, ante la situación derivada del acogimiento en España de las personas embarcadas en el barco Aquarius, pues la Junta de Castilla y León y así se lo comenté a los medios de comunicación también, a la vez que tenía, teníamos conversaciones con las personas que nos acompañan en la mesa. ...y los eh, miembros también de la mesa de seguimiento... ...pues nos hemos dirigido al Gobierno de la Nación... ...para... Eh, ...sobre todo hemos ofrecido nuestra colaboración... ...pues para acoger parte de las personas... Eh, ...una vez que sepamos su perfil... ...con el objeto de facilitarles... Eh, ...el mejor recurso para su necesidad... ...y por ello pues eh, escribí una carta a la Ministra de Trabajo... ...Migraciones y Seguridad Social Magdalena Valerio... ...pues para ofrecer a Castilla y León... ...fruto de la experiencia que llevamos desarrollando muchos años, pero en concreto desde la constitución de la mesa en septiembre del 2015, pues ofrecimos Castilla y León como tierra de acogida, tierra abierta y como no tierra solidaria para los inmigrantes y también, eh, lo dije en su momento, pues para acoger en Castilla y León a menores no acompañados. Por ello hemos visto oportuno convocar esta mesa de seguimiento. Eh, que sin duda lo que nos ha permitido pues, es analizar los recursos eh, con los que cuenta la comunidad y a cuántas personas podríamos acoger de manera inmediata. Las conclusiones más importantes de la reunión eh, son las siguientes. Aunque aún es pronto para saber cuántas personas será necesario acoger en Castilla y León, estamos preparados para ello y contamos con más recursos que en el año 2015 y además con mayor capacidad de atención. Que la coordinación entre las administraciones y las entidades especializadas está funcionando correctamente y que las dificultades que pueden ir surgiendo siempre las hemos ido solventando eh, de manera ágil. Las personas que son acogidas en Castilla y León necesitan de una atención especial. Por ello cuentan con una serie de recursos que implican la coordinación de las diferentes áreas y departamentos de la Junta de Castilla y León, como es sanidad, servicios sociales, con las corporaciones locales, educación, empleo, y todos ellos, todos, absolutamente todos, estamos dando una respuesta satisfactoria. La Sociedad de Castilla y León está respondiendo ante situaciones como estas, pues de una manera muy favorable a las necesidades de integración de estas personas. En este momento, en Castilla y León, están atendidos en todas las provincias unos 1.400 refugiados en distintos momentos de atención, primaria de acogida, acogida temporal, integración, autonomía y seguimiento por parte de las entidades que nos acompañan, Cruz Roja y ACEM. En relación a las personas que se encontraban en el buque Aquarius que navegaba entre Malta e Italia, el Ministerio hoy mismo nos ha informado a la Junta de Castilla y León de que viajan en tres buques hacia Valencia, que se trata de 630 personas de 26 nacionalidades, más de un 80% son hombres adultos, la mayoría son nacionales de Sudán, Nigeria, Eritrea y Sudán del Sur está previsto que estas personas empiecen a desembarcar en el puerto de valencia en la noche del sábado 16 y al domingo 17 el dispositivo de acogida de emergencia en el puerto está siendo gestionado por cruz roja española en el marco del programa financiado por la secretaría de estado se está coordinando con la generalitat valenciana también la puesta a disposición de un dispositivo provisional para los primeros días lo está haciendo cruz roja una vez que se realicen las primeras actuaciones de atención y emergencia, en su caso, y se identifique a las personas, se va a proceder a asignar lo antes posible un recurso de acogida en función de su situación administrativa, probablemente en el marco de la protección internacional, dado los países mayoritarios de procedencia. Nuestra comunidad ofrecerá de manera inmediata al Gobierno. 10 plazas para la atención de menores no acompañados en dispositivos residenciales propios de la comunidad autónoma. Asimismo, las entidades ACEN y Cruz Roja disponen de unas 50 plazas en Castilla y León para su uso inmediato, de lo que ya está informado el Ministerio a través de sus organizaciones nacionales dentro del programa de colaboración que estas entidades tienen con el Gobierno de España. No obstante, estos dispositivos podrán ampliarse si fuese necesario y si así se acordase en ese marco de colaboración entre las entidades y el Gobierno de España. El resto de departamentos están preparados para la atención de estas personas y de otras muchas que seguro que llegarán en el futuro por otras vías. Es oportuno recordar que ayer las Cortes de Castilla y León aprobaron por unanimidad de todos los grupos la ley de la red de protección a las personas y a las familias y sin duda pues esta red de protección a las personas y a las familias eh, con sus recursos con sus servicios con sus prestaciones también beneficiarán a las personas que recibamos en Castilla y León por otra parte las corporaciones locales también están poniendo los recursos de que disponen a través de la FREN luego se dirigirá el presidente de la FREN Alfonso Blanco el modelo de cooperación entre las Administraciones y las entidades del tercer sector especializadas en materia de refugio e inmigración nos sigue pareciendo la mejor fórmula de atención para estas personas, que ya ha sido una experiencia de éxito durante muchos años y especialmente durante los últimos. Quiero resaltarlo porque sin duda es la mejor fórmula de gestión. Algunas personas particulares ya se han dirigido a nosotros ofreciéndonos diferentes tipos de medios. No obstante, en este momento desde la administración regional no vemos hacer no vemos necesario hacer un llamamiento a la población para que aporte recursos, ya que hay suficientes sin perjuicio de que puedan ofrecerse a las entidades del tercer sector que gestionan el programa. Si más adelante fuese necesario, lo haríamos eh, saber a la población a través de los medios de comunicación e indicando qué tipo de recursos en concreto se necesitan. En cualquier caso, si alguien, alguna persona quiere poner a disposición los recursos, el canal pues, sería a través de las entidades. Sí que hacemos un llamamiento a la Sociedad de Castilla y León para que siga mostrando su capacidad de acogida y solidaridad en la vida cotidiana para estas personas que están sufriendo un drama en sus vidas y que se convierten en nuestros vecinos, compañeros de trabajo, usuarios de nuestros servicios públicos, sus hijos, compañeros de colegio de nuestros hijos, etcétera. En el convencimiento de que la solidaridad de Castilla y León una vez más y de la mano de las entidades del tercer sector y de los ayuntamientos y de la administración regional y de los propios ciudadanos pues será una realidad en esta ocasión.